Bienvenidos a un nuevo PC Consejo del canal MMF Tutoriales. Hoy voy a traeros un tutorial, bueno, más que un tutorial, unos tips o consejos muy sencillos y que os podrán ser muy útiles en diferentes situaciones. Pues ya sabéis, si queréis saber cuáles son, acompañadme. El primer tip tiene que ver con el escritorio de Windows y con la barra de tareas. En ocasiones, como yo, tendréis instalado alguna aplicación para modificar la barra de tareas y se necesita reiniciar todo lo que es el explorador para poder efectuar los cambios. Incluso este tip os servirá por si tenéis algún problema en el escritorio. Bueno, para ello vamos a ir a la barra de tareas, que aunque no la veáis, está ahí abajo. Pulsamos un botón de la derecha y vamos a administradores de tareas. Vamos a desplegar esto. Ahora estamos en Windows 11. Os enseño cómo hacerlo en Windows 11. Vamos a buscar el proceso Explorer.exe. Si no nos aparece aquí, vamos a bajar hasta la sección de procesos de Windows. Aquí lo tenemos. Y aquí está el explorador de Windows. Ahora vamos a pulsar sobre él. Windows 11 nos da la opción de hacer el reinicio del explorador y simplemente le daríamos aquí y haría un pequeño proceso y volvería a reiniciarse. También hay otra manera, que es pulsando el botón de la derecha sobre ello y es finalizar la tarea. Pero esto no os lo reinicia, os dejará la pantalla en negro. Ahora os lo enseño. Vamos a finalizar. Y ahora se ha terminado el proceso y ahora tendremos que volver a iniciar el proceso. ¿Veis? Se os ha quedado la pantalla en negro. No os preocupéis. Vamos a volver a ir al explorador, al administrador de tareas y nos vamos a ir a ejecutar nueva tarea. Y aquí escribiremos explorer.exe. Vamos a dar en aceptar, hará un pequeño proceso y voilà, ya lo tenemos de nuevo. Bueno, ahora estamos en una máquina virtual y vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso. Barra de tareas, botón de la derecha y administrador de tareas. Como veis es un poquito diferente, pero funciona de la misma manera. Vamos a buscar el explorador, que no aparece por aquí, y vamos a volver a buscar los procesos de Windows. Aquí está. Aquí tenemos el explorador de Windows. Pulsamos sobre él y en esta parte de la derecha inferior vamos a darle en reiniciar y se reiniciaría. ¿Que no queréis hacerlo así? Vamos a darle el botón de la derecha y finalizamos tarea. Ahora vamos a ver que se ha quedado la pantalla en negro. Vamos a volver a maximizar y en esta ocasión nos vamos a ir a archivo. Y en archivo ejecutamos nueva tarea. Y aquí volvemos a escribir explorer.exe. Vamos a aceptar un pequeñísimo proceso. Y minimizamos y ya volvemos a tener el escritorio reiniciado. En el segundo tip vamos a utilizar el navegador, el que tengáis, el que utilicéis. En mi caso es el de Microsoft Edge. Vale, es este de aquí. Y es para aprender a hacer zoom de una manera muchísimo más rápido. En vez de tener que ir aquí, pulsar aquí, luego hacer zoom aquí no más, menos, ¿vale? Es una manera muy sencilla. Vamos a pulsar el botón control y la rueda del mouse. Y con esto vamos a aumentar o disminuir el zoom a la medida que vosotros queráis. Sencillo, ¿verdad? Como habéis podido comprobar, son dos tips muy interesantes y muy útiles y muy sencillos de hacer. Y la idea del canal siempre ha sido eso, ofreceros cosas sencillas de hacer y efectivas. Pues nada, amigos, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós.